proyecto del perno helicoidal apunta a controlar un problema que existe en la minería a nivel mundial, que es el estallido de roca, que son explosiones imprevistas y potencialmente fatales. Con la creación de la Gerencia de Innovación y Desarrollo, la verdad es que existe un alineamiento de cooperación hacia los proyectos de innovación actuales. Entonces, la verdad es que la recepción ha sido bastante buena en toda la planta. ¿Podemos hoy día determinar con precisión cuál será el impacto de estas iniciativas, cuál es el valor que crea cada una de ellas y cómo capturamos ese valor? Mira, lo que espero de la innovación para la empresa es que ya no sea una corriente, sino que sea que esté en el ADN de la compañía. Varios de los que estamos participando en esto creemos que la innovación es parte vital en este entorno de cambios constantes. Las principales dificultades fueron, primero, técnicas, buscar la mezcla apropiada que nos sirviera para el proceso de altos hornos. Y segundo, los tiempos involucrados en el desarrollo. Desde que la idea nació y comenzó a tomar fuerza hasta que tenemos hoy día una planta que está empezando sus operaciones, pasaron 2 años y medio. La planta está diseñada para una producción anual de 37.000 toneladas a un turno. Podemos triplicar esta producción si logramos trabajar en 3 turnos. Parte de la diferenciación pasa por hacer uso de estos materiales finos que están en la planta, generando una economía circular desde el punto de vista que estamos reciclando algo que antiguamente lo almacenábamos y hoy día le estamos dando un uso comercial. Bueno, esta iniciativa surge a raíz de que Sintac siempre está a la vanguardia de los proyectos y procesos de innovación en el rubro de la construcción acá en Chile, y a raíz de una creciente demanda internacional de procesos industrializados es que se tomó la directriz y la iniciativa de poder empezar a implementar este tipo de servicios en nuestra área, particularmente soluciones constructivas. En su génesis fue bastante complejo, pero con la buena voluntad de todos los colaboradores se ha podido sacar adelante implementando sistemas de mejora continua, tanto en los procesos productivos mismos de los que nosotros hemos implementado, como también procesos de gestión productivos y administrativos de Sintac que se han ido adaptando a la par con nuestras necesidades y el desarrollo de este proceso. Nace el proyecto de energía como una solución integral. Al comenzar con el proyecto de energía solar fotovoltaica en Sintac, obviamente tuvo que buscar y encontrar la colaboración del resto de los colaboradores de la compañía, los cuales, en el caso de, obviamente, el área financiera, el área de administración, el área de construcción, nos brindaron un apoyo, soporte técnico, en el caso del área de finanzas, ayuda para poder soportar financieramente y de buena manera los proyectos, y de cara al cliente el poder finalmente concretar la oferta comercial o técnico comercial que teníamos planteado. Bueno, el proyecto agrícola nació hace aproximadamente 3 años, básicamente con nuestro producto que podemos ver acá, que es el Central Viña, un producto creado en la medida que se fue viendo en huertos que era necesario implementar el acero para estructura, para conducción y para poder manejar viñedos en diferentes diseños de plantación, como el caso de esta viña que estamos con un diseño espaldera. En la medida que fuimos avanzando y acercándonos a productores, nos fuimos dando cuenta de diversos requerimientos y, bueno, los próximos pasos y cómo nos vemos nosotros como empresa desde el punto de vista agrícola, con la intención de hacer lanzamientos de nuevos productos, de poder resolver problemas y apoyar a los productores en sus distintas áreas, desde la estructura
hasta probablemente una protección y en un futuro no muy lejano llegar a tecnificar ciertos soportes que puedan ayudar transversalmente a los productores a tener mejores producciones, mejores rendimientos. La innovación es una herramienta súper útil que nos permite, ¿cierto?, buscar opciones distintas para enfrentar desafíos que tenemos como compañía. Esta iniciativa, ¿cierto?, nace de problemáticas desde las operaciones y la búsqueda de socios o partners externos que nos puedan acompañar en la implementación de alguna solución innovadora para esa problemática. Smart Mining Coach, que es como un personal trainer digital que ocupa el Big Data de la mina para el proceso de carrillo y transporte y básicamente ha aumentado un 5,1% la productividad en forma personalizada y hoy día con triple impacto. Se origina esto como búsqueda de la mejora continua de nuestras operaciones y con el enfoque de la eficiencia operacional y ahí llega esta herramienta con la gente de Indemin. La potencia que tiene Indemin en las mejoras de las distintas áreas se puede incorporar a las áreas de planta, a los controles operacionales de la optimización de las áreas de mantención. Un gran desafío, o sea, yo creo que nosotros estamos dando los primeros pasos en esto con desarrollo de innovación muy cercano hacia la mejora continua, más hacia mejores procesos. Que de a poco yo creo que van a ir evolucionando en su complejidad técnica, ¿cierto? En su nivel evolutivo como proyecto. Claramente hay un antes y un después de este desarrollo que hicimos con Indemin, porque hoy nos permite poder tener toda la información en línea digital, que yo acá les muestro, con los movimientos, con los rendimientos, indicadores, KPI en línea. Y disponible para cualquier ejecutivo o supervisor de terreno. Nosotros hemos llevado esta implementación o contado esta misma historia en Chile, en Canadá y en Australia, donde son potencias mineras importantes. Seguros que junto a CAM Minería y Los Colorados vamos a lograrlo y generar este triple impacto.